Esto sí que lo necesitaba. Y esto sí que hacía falta. Me cachis en la mar serena, ¿eh? Volviendo. ¿Qué pasa, bajáis? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Volviendo a las buenas costumbres. Ya ha pasado agosto. Ya se puede volver otra vez a Llanes. Ya ha bajado un poquito nivel de turismo. Y volviendo otra vez a las costumbres de pulgo, camper, pinchuneta, acercarnos a esta maravilla de Asturias. Oye, y subirnos en la BH Lynx para hacer una ruta hoy preciosa, tío. Ojito, tenemos un día espectacular, ¿eh? Cielo azul. ¡Vamos a darle lija! Si hacemos la clásica revisión de material que llevo, bueno, bici, obviamente, la conocéis, bici que estoy utilizando este año, la BH Lynx, que me flipa, y luego os cuento porque la semana que viene, madre de Dios, vamos a hacer una pila de kilómetros con ella, de la Virgen, en un reto que tenía muchas ganas de hacer. Siguiendo un poquito material, mayor. Sirocco, es el maillot gravel, ¿vale? En la descripción y demás links, no os preocupéis. Que este, en el día de hoy hay como 18, 20 grados, pero aún así, ahora me está cascando el solano y tengo calor, Culote, Sirocco también, y los calcetines también son de Sirocco. Vamos, que voy full pack Sirocco hoy. Gafines también de Sirocco. Y el casco, oye, el casco me compré otro día, uno en Ecoy. O sea, me lo compré, no, me lo regaló Paula para el cumpleaños. Pero madre mía, no me acuerdo, no sé si eran dos tallas, como pequeña, grande, compré la pequeña, madre de Dios, no me entra, chaval. Vaya pedazo de almendra, tengo que devolverlo. Y los guantes cortos de Find Your Everest, de maldita. Buena suerte. Así que nada, mira, mar de fondo, mira qué maravilla. Uf, mira, Llanes ahí. Y Paulina y Carlina y la pinchuneta, por ahí andan también. Joder, la Sierra Alcuera y el Turbina. Madre de Dios, y todo esto, tío. Venga, va. Ay, tenía muchas ganas de estar por aquí otra vez. Vale, esta semana he llevado las bicis a que le hiciera mantenimiento y voy como mogollón de presión, tío. Pero mogollón, y lo estoy notando bastante. Hay que bajar presión. Hay que bajar presión en las ruedas y bajar kilos, Javierín, que vea cómo te pusiste ahí en ¿cómo se llama? En Menorca, madre de Dios. Mira, metí unos desayunos que perfectamente después de ese desayuno podéis hacer el Tour de Gens. Easily, ¿eh? Y pero no, yo me tiraba. Me cago en tu puta madre la que acabo de liar ahora mismo. Joder, tío, si te puse para arriba, cabrona. Joder, tío, vaya liada. Ay, mi BH. Vaya liada. La madre. Joder. Guarrada. Aj, ya se me va a quedar pegado el obús también. Joder. No puedo. Ah. Joder, voy a guarrada que acabo de liar aquí ahora mismo, chaval. ¡Su madre! La rampita, mi niño. La rampita. Me voy a quedar pegado. Hostia, hasta me acuerdo de ella, tío. Era. Hostia, está por encima del 20, creo que era, ¿eh? Hormigón rayado, no lo habíamos puesto. Eso. Hormigón así. Con hojas de eucalipto, húmedo, patines, claro. Maravilloso. ¡Marders! In the middle of nowhere.
ponte para allá. Parta, que yo mayo nuevo, coño. Ponte para allá. Jugando para mayos, joder. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo joder? ¿Cómo pinchar, joder? ¡Hombre, mano! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Joder, cómo pinchas, cabrón! ¡Que lleno nuevo el mayo! Ahora encima, perro. O sea que bueno, claro, entre calor de verano y todo lo que por aquí llovió, que por aquí llovió una barbaridad, están todos los caminos, tío, de haber bajado por aquí agua a saco. Pues la vegetación sale y dice hola, ¿qué tal? Bueno, aprovechando que llevo casi 3 horas, ¿vale? De ruta. Ya me quedan dos y algo, ¿eh? No, sí, la ruta está siendo cojonuda. Y aparte es que el terreno está bastante roto, tío, de haber llovido mogollón. Aprovecho que estoy aquí a sombrina, vamos, más a gusto que yo que sé. Voy a comerme un flapjack, ¿vale? Vamos a comerme este, que es el rosa, que este no lo probé nunca. El de yogur me encanta y el de toffee me encanta también, tío. Y este no lo probé nunca, voy a probarlo ahora. Y os comento también, el próximo sábado... Está buena. El próximo sábado arrancamos camino de Santiago, completo, recorrido francés. Hemos quitado la cámara, me cago en la ¡fuerte! En la VH Links. 8 etapas. De sábado a sábado y el domingo a comer el menú en Santiago. Esa es un poco la idea, ¿vale? Son etapas muy tochas, bastante grandes, al final son 760, casi 800, que sean 800, pero al final siempre te pierdes un poco, tienes que caminar un poquitín más hasta el hotel, ese tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual van a ser etapas de 100, 100 y algo, y además quiero que el sábado me gustaría llegar al mediodía a Santiago, con lo cual la última etapa debería ser un poquito más corta. Luego, si son a furgo, os enseño un poquito cómo lo tengo programado y planificado las etapas. Si alguien lo ha hecho, porque yo el recorrido completo no lo hice, el camino francés lo hice desde Astorga hasta Santiago, pero entero nunca lo he hecho. Y además también, pues algunos días voy a tener la suerte de que Paulina, Carlina y Pinchuneta me acompañen, pero otros días obviamente pues no va a poder venir porque Paula se tiene que quedar en Fanjulebres para abrir la tienda y sacar todos los pedidos. Y entonces esos días me quedaré pues en albergues, hoteles, que todavía no he reservado. Y empezamos el próximo sábado, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Voy a atizar esto. Cago en 10, ya se me cae un cacho. Me encantan. Me como lo entero, ¿eh? ¿Qué hay? Está duro, me cago en la mar. Menuda tostada buena llevo. Madre mía. La mantequilla y mermelada, ¿eh? Subidita curiosa. Y esta creo que es... Joder. La última subida que me queda. Subo, ando un poco por esta pista y llego a... creo que es Torimbia. ¿Torimbia? Creo que sí. Ahora no sé si me estoy confundiendo. ¡Uf! Dios, es que me da calor, chaval.
y me mandaría a mí salir con el mayor. Me achichar. ¿Quién me ha visto ya? ¿Quién me ha visto? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú qué, secando el pelo? Secando el pelín. ¡Esposi! ¿Ya estoy pronto? ¡Qué pronto, eh! Vale, mirad, pues os voy a detallar las etapas que voy a hacer en el Camino de Santiago. Van a ser 8 etapas, ¿vale? Y vamos a sacar una serie de al menos 8 capítulos, 8 episodios que os subiremos a posteriori aquí en YouTube. Va a molar mogollón, fijísimo. Y luego en Instagram Stories iremos subiendo cosas en directo, ¿vale? Y a ver si nos da la vía para hacer algún shorts también, ¿vale? Pero sobre todo, lo gordo va a ser aquí en YouTube en la semana siguiente, ¿vale? Iremos sacando, pues eso, diferentes episodios. Como si fuese en Netflix, lo mismo, mirad, Estas son las etapas que voy a hacer. Primera etapa, a ver si enfoca esto. Roncesvalles, Estella, ¿vale? Vamos de sábado a sábado. Que son 80 con 1100. Segunda, Estella, Santo Domingo, 98.200. Tercera, Santo Domingo, Castrojeriz, 112 con 2150. Ojo, esa está guapa. Cuarta, hasta Sahagún, 80. Hasta Astorga, la quinta, 99. Y luego empieza lo guapo. La sexta, vamos hasta Villafranca del Bierzo con 70.700 y he dejado la séptima para que sea en plan, es que una había que hacerla en modo ultra, tío. Entonces, la penúltima he hecho 120 kilómetros con 2.600, esa me va a encantar. Y la etapa 8, que iba a ser cortita, de Melilla a Santiago, que son unos 50, con unos 200 positivos aproximadamente, ¿vale? Arrancamos este sábado con el Camino de Santiago. Y como digo, Instagram, vamos a ir poniendo cosas en directo. YouTube, intentaremos subir algún YouTube Shorts, ¿o vale? Y Reels en Instagram también, en directo, es decir, día tras día. Y luego, lo gordo y lo guapo va a ser aquí en YouTube, sacando una serie de vídeos de 8 episodios, 8 capítulos, de todo lo que vivamos en este Camino de Santiago. Va a molar un montón. Va a ser la primera vez que haga el Camino de Santiago entero. Nos vamos a cruzar España entera, de lado a lado. Mola un rato. Pues nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Si os gustan estos, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, que es la mejor forma de poder apoyar el canal, suscribiéndose a él. Y nos vemos en próximos vídeos. Trail Running a saco, un abrazo. Adiós, amigos. Chao.